oyentes llegadas desde cualquier punto de la provincia, sean bienvenidos a la Villa de Gádor. Esta noche vamos a dar comienzo a lo que será el pistoletazo de salida para la feria y fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario Coronada 2021. Vamos a empezar la noche y lo vamos a hacer recibiendo a la comisión de fiesta. En este caso vamos a recibir en el escenario a don Francisco Javier Ruiz García, pregonero de la Feria y Fiesta de Gádor 2021, acompañado por la alcaldesa doña Lourdes Ramos Rodríguez. A continuación hace su entrada la señorita doña Pilar Díaz Albarracín, reina de la Feria y Fiestas de Gádor 2019, acompañada por don Antonio Jesús Rodríguez Segura, diputado de Recursos Humanos. A continuación, doña Isabel Molina Almansa, acompañada por doña Dolores Díaz Fernández, concejala de Servicios Sociales. Y recibimos ahora a don Antonio Jiménez Molina, acompañado por doña María Luisa Cruz Escudero, diputada de Agricultura. Recordarles que doña Isabel Molina y don Antonio Jiménez son los abuelos del año 2021. A continuación hace su entrada la señorita doña Rebeca Gómez Almansa, dama de honor de la Feria y Fiestas de Gádor 2021, acompañada por Juan Francisco Rodríguez, concejal de Obras. Continuamos con la señorita doña Paula del Mar Trujillo Camacho, dama de honor de la Feria y Fiestas de Gádor 2021, acompañada por don José Ángel Gómez Montalbán, concejal de Deportes y Juventud. En este momento a la señorita doña María Bisbal Pereda, reina de la Feria y Fiestas de Gádor 2021, acompañada por nuestra alcaldesa doña Lourdes Ramos Rodríguez. Y en este momento, como no puede ser de otra manera, antes de dar el comienzo de esta gala, tenemos que ceder el testigo a la que es la cabeza visible de la Villa de Gádor, nuestra alcaldesa, doña Lourdes Ramos Rodríguez. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches, Corporación Municipal. Diputada de Agricultura, diputado de Recursos Humanos y demás autoridades presentes, juez de paz, cura párroco. Buenas noches, queridos y queridas gadorenses, vecinos y amigos todos. Hoy recuperamos un poco la libertad que perdimos hace año y medio y vamos a hacerlo con responsabilidad. Después de un año y seis meses y recordando todo lo que nos ha sucedido durante este tiempo, es esperanzador el anuncio de la Feria y Fiesta 2021. Aunque no van a ser unas fiestas como todos conocemos, ya que este año, para evitar aglomeraciones y cumplir
Con las medidas hemos suprimido la paella popular y las tradicionales carrozas, pero sí haremos un paseo con la Corte de Honor presente. La mascarilla estará conjunto a nosotros en nuestra feria y confío en todos los gadorenses y visitantes que cumplirán las medidas establecidas por Sanidad. Hemos preparado una amplia programación dedicada a todas las familias y a los campeones de este duro confinamiento, a todos los niños. Hemos ampliado el dispositivo de seguridad por el bien de todos y además aplicaremos las medidas sanitarias en toda la programación. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva la feria y más en estos duros momentos. Ha sido una decisión muy meditada y coordinada con Sanidad y las fuerzas de seguridad, tanto Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Es responsabilidad de todos que tengamos la oportunidad de recuperar una parte de nuestras costumbres y tradiciones que hemos perdido a consecuencia de la pandemia por COVID-19, pero os pido prudencia y cumplimiento de todas las medidas de prevención. Desde hoy hasta el 12 de octubre, Gádor se viste de gala, de farolillos de colores, de luces que anuncian la alegría en las calles, de convivencia con la familia y con todos los amigos. Como cada año, mi recuerdo para quienes nos dejaron y para todas aquellas personas que por motivos de salud, trabajo o lejanía no pueden acompañarnos en estas fiestas, como seguramente habría sido su deseo, siempre estarán en nuestro pensamiento. Y mucho ánimo a todos los que han padecido esta enfermedad de COVID-19 y a los que aún persiste algún síntoma, ánimo y fuerza para superarlo. Espero que se recuperen los 4 gadorenses que al día de hoy padecen esta enfermedad. Y ánimo a los que están sufriendo la erupción del volcán en La Palma. No podemos olvidarnos de ello esta noche, sobrecogedoras imágenes que nos impactan cada día. Gádor ha sido solidario y estamos colaborando con toda la iniciativa solidaria que se están organizando en la localidad. Gracias a todos. Gracias a todos los sanitarios por ayudarnos a superar y entender esta dura pandemia. Mis felicitaciones a los protagonistas de esta noche. En primer lugar, a los abuelos del año, Antonio e Isabel. Personas entrañables. Antonio e Isabel son personas entrañables y queridas por todos los gadorenses. Una familia que ha trabajado muchísimo para ofrecer a todos sus hijos un futuro. Personas comprometidas con su pueblo. Disfrutad de la feria como merecéis. Sois el símbolo de nuestros mayores, de los abuelos que nos ayudan con sus consejos y su sabiduría. Enhorabuena. Felicidades a las 4 bellezas de esta noche. Hoy finaliza su reinado Pilar. Ha durado 2 años su reinado. Gracias, Pilar. Y hoy comienza su reinado y felicidades a la reina 2021, María, y dama 2021, Paula y Rebeca. A partir de hoy, soy la embajadora de la juventud gadorense. Las 4 son mujeres jóvenes, con belleza y a la vez simpatía e inteligencia. Que disfrutéis de la feria. Enhorabuena. Enhorabuena. Mis felicitaciones al pregonero 2021, Francisco Ruiz. Un joven gadorense que, a pesar de la distancia que en algún momento de su trayectoria laboral ha tenido, nunca ha dejado de nombrar a su pueblo natal, a Gádor, por donde va, persona con carisma, y el que lo conoce sabe lo buena persona que es y que, por encima de todo, valora la amistad. Querido pregonero, espero disfrute de esta feria tan esperada por todos. Felicidades, Paco. Esta programación no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas. Mi especial agradecimiento a asociaciones y empresas que han colaborado intensamente con el Ayuntamiento. Agradecimiento que hago extensivo a todos los funcionarios públicos, al conjunto de los trabajadores municipales y limpiadoras, a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil de la excelentísima Diputación Provincial, Protección Civil de Huercas de Almería y todos los voluntarios.
que trabajarán sin descanso estos días para que los gadorenses y visitantes podamos disfrutar de nuestra feria. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a todas las empresas involucradas en la realización de la feria, a todos los feriantes, al consorcio de basura, a toda la hostelería en general, que nos ayudáis cada día para que la feria de Gádor tenga la normalidad que todos necesitamos. Suerte a todos y gracias por vuestro trabajo a todos. Estimados amigos, salid a las calles y plazas de nuestro querido pueblo, disfrutad de las actividades programadas, compartid gratos momentos de charla, convivencia y diversión con los amigos, sin olvidarnos nunca que estamos sufriendo una pandemia mundial. Y cómo no, disfrutemos en estas fiestas de nuestra patrona y señora, de la Madre de Gádor, la Virgen del Rosario Coronada, en cuyo honor celebramos estas fiestas, y a la que testimoniaremos nuestro afecto, cariño y devoción en los actos religiosos programados. También acompañaremos con devoción a la Virgen del Pilar, patrona de España. Gadorenses, amigos y visitantes, disfrutad de la feria. ¡Feliz Feria 2021! ¡Viva Gádor! ¡Viva la Virgen del Rosario Coronada!